Estamos en pleno centro porteño, en la calle Lima, Casa Sánchez, y estamos con Eddie Sánchez, uno de sus titulares. Eddie, ustedes van, me decías, desde la primera FIMAC y el año que viene van a volver a estar. La verdad que la FIMAC es una feria muy importante, muy prestigiosa. Nosotros arrancamos del año 2004, estamos en todas. Viene mucha gente del interior, muchas empresas prestigiosas están dentro de lo que es la exposición. Y básicamente, las máquinas que nosotros vendemos, varios de los equipos que vendemos, están adaptados sobre todo para la industria de marcaje. Lo que es máquina herramienta se potencia en muchas cosas, pero tanto lo que es marcaje, sobre todo en metales, superficies metálicas, plásticos, maderas, acrílicos, cartones, cartulinas. Acá, por ejemplo, vemos varios carteles y elementos que están trabajados en madera. Exacto. Esto es con el sistema láser, y el mismo sistema trabaja la madera, el acrílico, el metal. Exactamente, o sea, digamos, todos los equipos, todos los modelos hacen exactamente lo mismo, grabando en profundidad o marcando para identificación del producto, como en el caso de los metales o los vidrios. Y en muchos materiales cortan también. Todo lo que es materiales orgánicos blandos puede ser cortado por el láser en forma perfecta, tan perfecta como para lograr un encastre, un rompecabezas o un juego didáctico. ¿Ustedes venden las máquinas y a su vez las tienen a hacer trabajos para terceros? Nosotros desde hace 16 años vendemos los equipos, fuimos los primeros que trajimos una máquina en Sudamérica. Por un lado tenemos lo que es la parte de servicio de Casa Sánchez, que es lo tradicional, y por otro lado esta parte que es bien diferenciada, que es la venta de máquinas y de insumos. También hay insumos plásticos, chapas, autoadhesivos, pasta para grabar metales, la parte de sello de goma, en la cual abastecemos a las industrias de esos rubros. ¿Cuáles son las industrias que ustedes abastecen, si puedes decir algunos nombres? Por ejemplo, gente que está en cartelería, en regalo empresarial, en artículos regionales, en letra corpórea, en prótesis humanas, en diferentes tipos de industrias. Nosotros participamos de muchas exposiciones por año, muchas de rubros, digamos, totalmente diferentes entre sí, en las cuales plásticos, maderas, incluso en la construcción también, porque la máquina realmente no tiene un rubro determinado. ¿Hay empresas o industrias que adquieran estas máquinas para su línea de montaje, en el sentido de el cartel de esa maquinaria se hace con esa máquina? Exactamente, sí, hay muchas empresas. Ejemplo, como te decía antes, hay muchas máquinas en lo que es fabricación de prótesis humanas. Porque esos productos, como tantos otros productos hechos en metal y que se hacen muy bien en Argentina, van para exportación y requiere una numeración, y la calidad de esa numeración, lo mejor que hay es hacerlo en láser. Si no, pierde, digamos, prestancia del producto o no lo aprueban en el exterior. Eddie, ¿cómo está hoy el mercado y cuáles son las perspectivas? El mercado está muy bien, o sea, hay mucha venta de máquina, o sea, también es una especie como de tren que viene de hace muchos años, pues hace muchos años estamos en esto, pero digamos, como esto es tan amplio, digamos, las perspectivas son buenas, sigue todo bien, y bueno, al margen de las vicisitudes del país, en este caso especialmente del año, nosotros vendemos máquina en el 95, del 2001 al 2003 fue un parate, por supuesto, pero del 2003 para acá fue progresiva la venta de máquina y a la vez, digamos, lo que están trabajando los clientes con los equipos. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.